¡Hola, gente fierrera! ¿Cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y en día vamos a hablar de cosas divertidas sobre autos. El día de hoy, mis queridos suscriptores, vamos a cambiarle nuevamente los rines al Tigre, señoras y señores. Sí, señores, iniciamos la segunda faceta del Tigre. La primera era más enfocada como era mi único carro, era más enfocada en que el carro le fuera bien en el cuarto de milla, fuera como en la ciudad. Y pues para dar curvas también mejorar un poco. Recordemos que los V13 originales son muy malitos para dar curvas, sobre todo los que vinieron del 2000 hacia acá. Bueno, lo primero es que, bueno, vamos a mejorar las curvas para este carro para dar curvas. ¿Por qué? Porque en cuarto de milla pues ya tenemos uno que es muy bueno para eso. Entonces pues no, ya como que se pierde la afición por el cuarto de milla con este carro. Vamos a hacer que curve bien ahora, ¿listo? Entonces, ¿qué sucede? Estos carros les hacen falta varias cosas. Una barra estabilizadora, no barra de torsión la que va arriba, sino barra estabilizadora la que va en el eje como tal, ¿sí? La que va en el eje delantero. Eso la traían los Super Saloon y los carros más o menos hasta 1999, los V13 o los Tsuru. Después de eso, del 2000 para acá, por hacerlos más económicos, estos carros tienen el problema de que le quitaron esa barra y se acuestan mucho en las curvas, tienen mucho body roll. Y bueno, lo otro es que vienen con unas llantas muy delgaditas. Bueno, ¿qué sucede? Este carro originalmente, aquí les voy a dejar una tomita, viene con rines 13x5.5, ¿sí? Son unos rines muy delgaditos de lata. Después de eso, se le colocaron estos rines 14x6.5. Obviamente se ganó anchura y la llanta pasó de ser 175 a ser 185, ¿sí? Con eso ganó un poco en las curvas el carro. Sin embargo, se tuvo un equilibrio para que en el cuarto de milla no perdiera tanto. ¿Qué sucede? Entre más ancho sea el rin y la llanta, más lento, más quedado va a ser en el cuarto de milla. O bueno, en los piques, ¿sí? Más amarrado va a ser. Y va a comer un poco más de gasolina, pero eso sí, en las curvas va a ganar más. Y entre más delgada sea la llanta, entre menos ancho tenga la llanta, mejor le va a ir en el cuarto de milla en la aceleración recta. Va a comer menos gasolina porque la superficie de contacto es menor, pero en las curvas va a ser muy inestable. Investigando e indagando un poco con parceros del Club Nissan, sobre todo con el parcero Fabián, que ha sido una buena guía para estos carros conmigo, pues nos dimos cuenta que estos carros, lo más ancho que se le puede poner antes de que pegue contra el guardabarro, antes de que pegue aquí, digamos en un hueco cuando se sube mucha gente, es 7.5. Le vamos a poner rines 15x7.5. vamos a buscar unos rines livianos, con una llanta 195, pues para que la tenía en curva mejore lo mejor posible, lo mejor posible. Obviamente sacrificando unas décimas en el cuarto de milla, seguramente iremos a sacrificar dos o tres décimas, pero bueno, eso ya no importa tanto. Bueno, pero antes que nada les quería sugerir que se suscriban a mi canal. Aquí arriba a la derecha les estaré dando toda la lista de reproducción con todas las cositas que le hemos hecho a este proyecto Nissan Sentra V13 o Nissan Tsuru, para que ustedes lo vean y si les gusta, se cautivan, pues se suscriban sin ningún compromiso. Bueno, entonces ya con la información que les di de que necesitamos unas llantas 195, o sea, un centímetro más anchas de lo que están ahorita, 195, rin 15x7.5, unos rines anchos, vamos a ir a mirar qué opciones hay y dónde lo compramos. Bueno, para eso vinimos donde habíamos venido la vez pasada que le pusimos estos rines Bosen, aquí a Rines Beltrán. Sí, señores, los rines la verdad salieron muy buenos, los 14, lo que pasa es que lo estamos cambiando, espero, para ganar mejor performance en curvas, pero de verdad los rines quedaron, o sea, los rines nunca fueron rayados, nada, súper bien, me aguantaron candeleadas a 193 km/h, o sea, súper bien, nunca se dañaron, pisé huecos de todo y nunca pasó nada. De 15x7.5, teníamos estos Enkei, sí señores, rin 15, KC100, pues hay que obviamente revisarle el KC que quede igual al que tiene el carro original, ¿no? Si no tienen el KC pueden ser muy lindos y eso, pero no sirven. KC100, que es la medida del Nissan Tsuru Sentra V13, KC100, rin de tamaño de 15 pulgadas x7.5, marca Enkei, señoras y señores. Esa era una posibilidad. La otra posibilidad eran estos rines HCW, pero me pareció que pesaban igual que estos. También 7.5, 15x7.5. Pero la posibilidad que fue más liviana de las tres, el rin más liviano de los tres,
fue este. Este fue el ring más liviano de los tres. Un Bosen, o sea que de Bosen seguimos en Bosen, esto sea un Bosen. También le compré unos Bosen, no fue por marca ni nada, sino porque los pesamos. Y estos rines son casi un kilogramo más livianos que esos, que los Enkei. Yo pensé que los Enkei iban a ser los más livianos, pero no. Bueno, aquí están las dos llantas. Estas son Treadwear 300, estas son Treadwear 180. Estas son las que le vamos a colocar, o sea, le vamos a colocar unas llantas más anchas con mejor Treadwear, o sea, para las curvas nos va a quedar una chimba. Esas llanticas, bueno, ya pues quedan acá. Y bueno, miren, miren la diferencia de ancho. Si ven, con esto obviamente vamos a cruzar muchísimo mejor. Y bueno, ahora le vamos a mirar la altura. Es más bajita esta, inclusive. Están igual, está más alta esa. Bueno, esta llanta, como se dan cuenta, están casi, son casi exactamente iguales de altas, lo cual no nos va a dañar el giro de la rueda, porque recuerden que si una llanta es más grande que la otra, también el carro pierde torque, ¿listo? Entonces son iguales, esta se ve pero un milímetro más altica, pero es un milímetro y es porque la banda de rodamiento está nueva y esa banda de rodamiento ya tiene como un 40% de uso o un poquito más. Analícenme esto, miren, 195-50R15. Treadwear 180 tracción AA como Anuel. Entonces, bueno, ahí está. Así rápidamente para que el video quede más completo. Cuando ustedes van a comprar una llanta le tienen que mirar esto, ¿sí? Entonces, 195, ancho de la llanta en milímetros, o sea que en centímetros mide 19.5 centímetros de ancha el neumático, pues. 50 es el porcentaje de altura, o sea, es el perfil de la llanta, o sea, es el porcentaje de este número. Eso es lo alto de esta llanta. Entonces el 50% de 195, eso es como casi 100, como casi 10 centímetros, casi 10 centímetros, no alcanza a ser 10 centímetros. Bueno, esta es llanta radial, el tamaño del ring es 15, 82 el índice de carga y ve la velocidad máxima que puede alcanzar, ¿listo? Bueno, y lo otro que ustedes deben de mirar cuando ustedes compiten o algo así es el Treadwear. Entre más bajito sea este número, mejor agarre tiene el carro en pista, al dar las curvas, al arrancar en el cuarto de milla, pero les va a durar menos la llanta, o sea, se les va a comer más rápido la banda de rodamiento. O sea, les va a tocar cambiar de llanta más rápido. Pero entre este número sea más alto, o sea, si usted tiene un taxi, si usted tiene un carro para trabajar que no va a pasar los 60 kilómetros por hora, entre más alto sea este número sería mejor porque la banda de rodamiento le va a durar más. Quiere decir que el compuesto es más duro y dura más. Bueno, los primeros cambios que yo veo es que miren, si vemos desde acá, miren cómo se sale la llanta del carro, ¿ah? Miren cómo se alcanza a salir, ¿ah? Eso obviamente denota, pues, que si son efectivamente más anchas. Y pues, a mí me parece que se ve bonito, miren. A mí me parece que se ve bonito así con sus llanticas salidas. Y bien, ahora, lo otro, miren lo que yo les decía, al ser 7.5, miren que así yo me suba. O sea, así, miren que esto no va a pegar contra esto. Miren que pasa apenas, pero no le pega. Sí, porque si compráramos unas 8, quedaría un poquito más acá y ahí ya le empieza a pegar. Cuando suba gente aquí atrás, esto queda como por aquí. Esta lata queda acá y ya le empezaría a pegar. Y nada, mis queridos guerreros, solo rines Beltrán, muy buenos, súper recomendados. Le he comprado mis rines de lujo a esos manes y me han salido súper buenos los anteriores y estos que le colocamos ahora. Muy recomendados, si tienen rines de todos los gustos, sabores, olores y colores, señoras y señores. Así que aquí les dejo las redes para que vayan, lo sigan y coticen los rines para renovar su carro. Bueno, como se dieron cuenta, el servicio que prestaron allá en Rines Beltrán fue muy muy bueno. Hasta me pintaron inclusive los calipers por ser cliente frecuente. Me pintaron las mordazas, quedaron rojas, el rin quedó divino, rin negro, mordaza roja, la llantica más ancha, el carro, bueno, ya lo probé un poquito. Aquí acuérdense también que toca, cuando ustedes cambien rines y llantas, toca cambiar, pero toca alinear y balancear, ¿no? Sobre todo el balanceo. Entonces, de allá hasta acá me vine haciendo, me vine manejando para hacerle ahorita eso. Aquí les dejo unas tomitas de balanceo y alineación rápidas.
No, lo sentí que realmente está frenando mejor. Para, me hice unos cambios de carril rápidos y unas curvitas medio rápido y sí se siente que cruza mucho mejor, se siente bien tenido en las curvas y el pique pues lo siento parecido, pero yo creo que si uno lo llevara al cuarto de milla sí perdería un par de décimas. Sin embargo, pues la sensación así de manejo normal pues no se siente. Bueno, lo que les digo, los rines anteriores que le quitamos fue allá en Beltrán rines y realmente los rines le salieron súper buenos. Y ustedes más que nadie saben que yo a este carro le doy es pata, señores. Así que los rines muy buenos, por eso también fui al mismo lugar y le mandé colocar Bosen. Los pesamos los tres tipos de rines que habían y los más livianos fueron los que le colocamos. Entonces redujimos peso, o bueno, intentamos conservar lo mejor posible el peso dado que el rin era más ancho, con una llanta más ancha para dar mejor curvas. Entonces, bueno, nos daremos cuenta de cómo mejoró el carro en las curvas ya con números, porque yo les puedo decir a ustedes que quedó cruzando bien, pero no tengo un número para ustedes confirmarles la cosa. Entonces, la idea va a ser en el próximo evento que haya de curvas, pues vamos a ver si el carro mejora o no. ¡Nos vemos en un próximo video! ¡Chao!